Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un programa más de CULSER México. Mi nombre es el doctor Daniel Rivera, consultor clínico y científico para CULSER México. Buenos días a todos. Equipo de producción, ¿podríamos saludar a los que están conectados? Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Le agradecemos muchísimo a todos los que nos están viendo. Tenemos ahorita ya bastantes conectados en GoToWebinar. Estamos ahorita utilizando esta nueva plataforma. Tenemos a la doctora Ana Valderas, Abigail Martínez, Beatriz Ruiz, Carlos Leopoldo Ortiz, Cristina Osuna, Dulce Valdés, Enriqueta Norma, Esther Robles, Freddy Aguilar, Eliseo García, Gonzalo Saldaña, Héctor Hernández, Héctor Lacno, Hugo Alcocer, Ludwig Jeffrey, María Luisa Barbosa, el doctor, el técnico Junior Goncalves de Chile también nos acompaña. Tenemos a Paola Isa, Guadalupe Vargas, Talía Hilario. Le damos también muchísimos saludos a Miriam López, que nos está viendo en Facebook y que dice buenas tardes. También nos mandó Helen, saludos. perdón porque te interrumpa, pero se está duplicando el audio por Helen. ¿Sí? Ok. Continúa, Dani. No, No. así se sigue duplicando el audio. Lo que pasa es que traigo un delay, por favor, denme 2 segundos. Yo creo que se está metiendo el audio de mi computador, entonces, no sé. Ok. Bueno. Sandra Producción me dice si sigo. De todos modos, muchísimas gracias por conectarse. Una pequeña falla técnica con el audio. Vamos mientras a seguir conectando, a seguir saludando, ¿te parece bien? ¿Sí? Y Sandy ya nos va diciendo cómo vamos con el tema del audio. Nos saludó Eli Riff, también dice buenas tardes. Miriam Guerrero nos está diciendo hola. Cruz Filio nos dice buen día desde Oaxaca. Tenemos a muchas personas en Facebook. Miriam López también nos dice hola. Eduardo Alberto Ducoin también nos dice hola. Y se Pepe sigue Hernández dice duplicando. que le escucha muy bien, que dale. Gloria Márquez nos dice buena tarde, interesante tema, doctor. Aldair Montes también nos dice que se escucha bien y Jessica Gutiérrez dice lo mismo. Entonces, pues vamos a continuar. Perfecto, pues sigamos. Gracias por conectarte. El día de hoy hablaremos de cómo hacer provisionales. Me gustaría que, por favor, el comité organizador me diera privilegios para compartir mi pantalla. Si pueden, por favor, darme de nuevo privilegios. Y aprovecho para hacer dos mensajes. Recuerden que si estás por Facebook, puedes hacer comentarios y preguntas en el chat de Facebook. No olvides darle like y compartirlo. Si estás por la plataforma de GoToWebinar, puedes hacer las preguntas directamente y nuestro equipo de mercadeo me hará llegar las preguntas en tiempo real y las contestaremos en tiempo real. ¿Sí? Por último, todo esto se grabará y se quedará posteado en nuestra plataforma de YouTube, CULSER Latinoamérica. ¿Ok? Equipo de producción, yo tengo mute también el teléfono. Puede ser que alguno de nuestros compañeros de producción de ventas puedan tener el teléfono activado y se esté duplicando el audio. Sin embargo, me dicen que en Facebook se escucha bien. Yo no tengo el audio de mi teléfono. Por favor, denme privilegios para compartir pantalla. Ya tienes, Dani. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. ¿Ven mi pantalla completa? Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias y empezamos con este webinar.
La idea de hoy es realizar un provisional. Hay que entender qué es un provisional. Es una prótesis fija que se coloca en boca por un periodo relativamente corto de tiempo en lo que se realiza la prótesis definitiva. Esta puede ser elaborada con diferentes técnicas. Técnica directa, donde lo elaboramos directamente con el paciente. Técnica indirecta, donde lo mandamos confeccionar al laboratorio y lo ajustamos en el consultorio. Y técnica mixta, que también un poco de laboratorio y un poco de consultorio. ¿Sí? Hay varios tipos de materiales que podemos utilizar para estas técnicas. Pueden ser autopolimerizables, fotopolimerizables, duales, termopolimerizables y realizados con sistemas CAD-CAM. Hoy en día la tecnología se ha movido mucho para eso y lo puedes hacer de manera fresada o impresión 3D. Lo más importante de un provisional es llenar diferentes requisitos, como preservar la salud de tu paciente, periodontalmente hablando, que sean cómodos y que devuelvan la función, que sean estéticos y devuelvan también la fonética. Debemos crear una estabilidad en las relaciones interproximales y proteger contra las agresiones de la pulpa por medio de químicos o físicos, a ataques térmicos o químicos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Teniendo un provisional bien ajustado, con un cemento que también nos dé una buena estabilidad y debe estar bien ocluido. No debe estar alto ni bajo. Para poder hacer un provisional, vamos a utilizar la técnica directa, en donde vamos a tomar la impresión del estado actual de mi paciente. Para eso, y aquí viene una de las recomendaciones de hacer provisionales, yo los venía haciendo durante mucho tiempo con alginato, hoy en día los estoy haciendo con silicones tipo C. Doctor, ¿pero por qué así? Porque el silicón tipo C tiene una dureza reportada de Shore de 63 y una recuperación elástica de 98.6%. Esto cuando lo utilizamos con el activador de Kulser. ¿Eso qué significa, doctor? Que es mucho más duro y más estable, lo que me va a permitir trabajar con mi paciente y que no se me deforme, pierda agua y que sea lo suficientemente duro para cuando haga yo la técnica, me dé una buena reproducción del detalle. Entonces, para esta técnica necesitaremos Optosil con una dureza de 63 de Shore, un activador y una cucharilla porta impresiones. En lo que hacemos también esta parte de la técnica, porque la vamos a dividir en dos, ya que lo vamos a hacer en tiempos reales de los materiales, vamos a mandar o dar la primera encuesta. Equipo de producción, ¿tiene la encuesta lista? Sí. Ok. A ver. Vamos a... Ya la mandé, no, todavía no aparece. ¿Qué significa esto? ¿De qué se trata la encuesta para los que están en GoToWebinar y los que están en Facebook? La pregunta es, ¿qué tipo de material estás usando hoy en día para realizar provisionales? ¿Materiales termocurados, autocurados, fotocurados u otros? Por favor, contéstenos la encuesta en lo que estamos realizando la primera fase. Y equipo de producción, voy a dejar de compartir mi pantalla para empezar en la primera fase del... Les vamos a pedir un favor a todos los que están en GoToWebinar. ¿Nos podrían, por favor, mandar en donde dice preguntas qué material utilizan para hacer provisionales? Si es acrílico autocurable, resina bisacrílica o algún otro. Ok, ahora déjenme ver cómo veo mi cámara, porque no me veo. Listo, no, cierto. Bueno, vamos a empezar ya con la... Te platico, doctor. Nos están conectando, nos están contestando, nos dicen acrílico autocurable, autocurable, 3, 4, 5, 6. Tengo de acrílico autocurable contra 3 de resina bisacrílica, otros más de autocurable, muchos más autocurable que resina bisacrílica.
Okay. Bueno. Cancelar. No logro ver mi cámara. Me estoy dando un tiro. Pero bueno, vamos a empezar la parte de la producción. ¿Qué voy a necesitar entonces? Una medida de silicón. Recuerden que para el silicón y obtener los mejores resultados, debemos ser muy exactos con las medidas. Y entonces, tomo una medida, corto para un lado, corto para el otro lado, a que quede justa la medida. ¿Puedes bajar un poquito? École. Gracias. Okay. Después, tengo que ponerlo en la palma de la mano y la cuchara dispensadora es el tamaño de la medida. De esa manera tengo la medida óptima. Y voy a poner el aplicador. Nos dice el manual del fabricante que puedo poner una, dos líneas o tres líneas dependiendo qué tan rápido lo quiero. En este caso lo quiero rápido, entonces voy a poner tres líneas. Voy a tener tres líneas de activador. Voy a tener mi cucharilla portaimpresiones a la mano. ¿Y cómo está el estado de mi paciente? Entonces vamos a simular que mi paciente llegó con esta corona que yo quiero cambiar. Entonces es a eso a lo que tengo que tomarle impresión antes de empezar mi fresado. Bato, mezclo, incorporando el activador por la yema de los dedos hacia mi optosil. El tiempo de mezclado debe ser 30 segundos. Y una vez que hemos mezclado por 30 segundos, llevamos el silicón a boca. Lo ponemos en el portaimpresiones y lo llevo a boca. Y aquí, equipo de producción, por favor, necesito de 4 minutos. Si me dicen, y en lo que transcurren esos 4 minutos, vamos a seguir con la presentación. ¿De acuerdo? Entonces, denme de nuevo. Preferencias para compartir o, por favor, permítanme compartir. ¿Están viendo mi pantalla ya? Sí. Listo. De esos 4 minutos me avisan. En lo que pasa en estos 4 minutos hablaremos un poco de la historia de los acrílicos, o sea, los materiales autopolimerizables y de la innovación de Kunze a través del tiempo. Es Dani, importante. mientras Mande usted. podrías cambiar la cámara para que te viéramos de frente. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias. Y mientras haces eso, vamos a saludar a Luis Fernando Morales, que dice buen día desde Zamora, Michoacán. A Rodolfo Sánchez, buen día. Enrique Martínez, saludos, buen día a todos. Vania Graciano también nos dice que buen día. Saludamos a Eva Baldo, que también nos saluda de buen día. A Pips Hernández. También saludamos a Roxana Sánchez, que nos manda un buen día. A Nair Martínez, que dice hola. Vamos a saludar también a Miriam López, que está emocionada de que son acrílicos de autocurado. Juan Hernández, que dice bonita tarde. Ya nos estaban diciendo aquí en Facebook también utilizan bisacrílica, pero mucho más autocurado que bisacrílica, aunque hay una persona que dice que también utiliza un termocurado para poder hacer sus provisionales. Ok, entonces estamos viendo mi pantalla. Me gustaría compartir esto. El inventor en 1936 del acrílico, como la conocemos ahora, o sea, PMMA, un acrílico para usar en odontología, fue inventado, vamos a decir, las patentes son de Kulzer y se llamó Paladon. Entonces, el primer acrílico termo. Autopolimerizable con una reacción exotérmica que tiene las propiedades para ponerse en boca fue inventado por Pulser. Este punto es muy importante. ¿O qué otras cosas ha desarrollado Pulser a través de la historia de la odontología? Fue la primera marca en crear una resina con estabilidad de color. Fue la primera marca y gracias a Pulser tenemos las resinas fotopolimerizables.
Y en aquel momento, Kulzer le llamó Light Concept. Y fuimos la primer marca que hizo o que añadió carga orgánica en las resinas y empezaron a llamarse resinas compuestas o composites. ¿Qué quiere decir eso? Que los primeros resinas que pudieron ser puestas en posteriores porque tenían carga orgánica son de Kulzer. Y una serie de inventos más como las primeras resinas que tienen vidrios de silicato de aluminio en bario, o sea, un relleno inorgánico diferente a base de silicatos de bario. ¿Qué significa eso? Que son radio opacos. Los primeros composites radioopacos del mercado fueron también los que incorporaron bario por medio de Kulzer. ¿Pero qué es Meliodent? Meliodent es una marca de acrílico que lleva más de 75 años en el mercado para la elaboración de prótesis. Es económico y muy compatible por ser libre de cadmio. Generalmente se compone, y esta es la invención de Kulzer, de un polimetil metacrilato y un metacrilato de, perdón, aquí tengo un error, un metacrilato, déjenme ver porque dejé de compartir. ¿Están viendo mi presentación en metacrilato? No, doctor, vemos la palabra encuesta. Ok, es lo que estoy viendo. Se me movió, disculpen ustedes. Y ya se cumplieron los 4 minutos. Gracias. Entonces, ahí están viendo ahora sí composición del PMMA. Correcto. Gracias. ¿Qué fue lo que inventó Kulzer? Esto, un polvo que tenía polimetil metacrilato y un líquido que tenía metil metacrilato y dimetacrilato. Parece un trabalenguas, lo voy a decir de nuevo. Polimetil metacrilato en el polvo y en el líquido dos componentes, metil metacrilato y dimetil metacrilato. De tal manera que el nombre correcto es MMA slash guión PMMA, mejor conocido como polimetil metacrilato o acrílico para boca. Y hay de varios tipos, de, como decíamos, de termocurado, donde el cambio o la reacción de los monómeros va a ser o se va a dar a través de la temperatura que se le va a dar a el acrílico o de autocurado. Este tipo de materiales termocurados tiene una fase de activación corta de 6 minutos a 23 grados, lo que nos permite tiempos de trabajo largos hasta que le pongamos calor. Funciona muy bien para la elaboración de prótesis totales. Es económico, tiene una reacción de copolímero única y puede adaptarse en diferentes tonos. O sea, Kulzer tiene varios tonos de encías para confeccionar prótesis. Y lo que tiene en especial es que tiene una superficie extremadamente lisa. Por otro lado, están los de ortodoncia, o también los llamamos de autocurado, para la técnica de sal y pimienta, o sea, de espolvoreo. Estos garantizan un trabajo más rápido, o sea, tienen un proceso de polimerización rápido, que son de autocurado, en donde incorporas 25 gramos de polvo por 10 mililitros de líquido, y tenemos otros también para reparación, que se llama Meliodent Repair. Estos se utilizan para reparar ya sea aparatos protésicos o aparatos de ortodoncia de manera rápida en el consultorio. Y son los que estuvimos utilizando para hacer acrílicos, perdón, provisionales. ¿Cuál es el problema de todos estos acrílicos? Que tienen una, vamos a decirlo, temperatura, un coeficiente de temperatura alto. Cuando se están fotocurando, despiden calor, una reacción exotérmica alta, lo que puede provocar sensibilidad en mi paciente al momento de elaborar el provisional de manera directa. ¿Ok? Es también importante mencionar que las regulaciones internacionales ISO 20.795 dictaminan que los acrílicos no deben de exceder cierto porcentaje de monómero residual y que los acrílicos de Kulzer Meliodent cuentan con esa regulación o vamos a decir, cumplen con esa regulación internacional teniendo una reducción o una acrílico residual menor al 0.4
al 4.5% después de un día, cumpliendo con las regulaciones internacionales. Y de hecho, un estudio de Golbini publicado en el Research Journal of Biological Science nos dicen que los acrílicos de Kühlschrank pueden tener menos de 0.2 de monomio residual en una cromatografía de gases. Doctor, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Para qué me menciona esto del acrílico residual o el monómero residual? Está muy documentado que los monómeros residuales pueden ser citotóxicos a la pulpa. Englobando todo, tenemos acrílicos autopolimerizables, termopolimerizables, que tienen una tasa o una cantidad de monómero residual muy bajo para evitar ser citotóxicos con el ambiente, con la boca. Doctor, ¿qué puedo hacer para reducir la cantidad de monómero residual? Hay varias cosas que puedes hacer para impedir o reducir la tasa de monómero residual en cualquier acrílico. Uno es almacenarlos en agua tibia por al menos 12 horas. Eso nos impide hacer un provisional de manera inmediata. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pulido y abrillantado. Cuando hacemos el pulido y abrillantado, liberamos los monómeros residuales y de esa manera podría poner mi provisional de manera directa o inmediata. También, si pongo demasiado líquido o demasiado polvo, afecto la relación. Por eso es importante saber qué relación de polvo y líquido debe o nos recomienda el fabricante. Y por último, las técnicas de procesamiento. Básicamente, lo que quiero decir es, pulan sus provisionales. De esa manera, vamos a disminuir la cantidad de monómero residual de los mismos. Y sigamos las relaciones exactas. Vamos a ver eso en la práctica. Ahora vamos a hablar, una vez que hemos englobado esto, de los sistemas de acrílico que no son acrílicos, que son resinas autopolimerizables para hacer provisionales llamados dentalón. O sea, es un acrílico diferente. ¿Qué tiene de diferente, doctor? Un polvo. El polvo es el mismo, polimetilmetacrilato. Lo que cambió es el líquido. Ahora cambió a butilmetacrilato con acrilato de uretano y etilmetacrilato. Y sabemos que los uretanos favorecen la tasa de conversión. ¿Y qué logramos con esto? Una reacción exotérmica y una contracción mínima. ¿Qué tanto es una reacción de exotérmica baja? 39 grados. Si sabemos que el cuerpo humano está a 37 grados, tenemos solamente 2 grados más que el cuerpo humano. Eso es haciéndose un acrílico o un material para confeccionar provisionales directos, muy cómodo para el paciente. Tiene un alto pulido, una alta resistencia mecánica, es autopolimerizable y tiene una muy buena adaptación de color. Otra de las cosas importantes que debe cumplir un acrílico es que no tenga amina, que sea libre de aminas. Y en el caso de dentalón lo tenemos en tres tonalidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Una resina autopolimerizable para realizar coronas provisionales o puentes provisionales directo en boca por su baja reacción exotérmica, mezclando un líquido y un polvo. O también la podemos utilizar para hacer coronas provisionales mediante la técnica de coronas preformadas. Y aquí llegamos al punto. ¿Cuál es la correcta dosificación? 2 gramos de polvo por 1.5 gramos de líquido. Importante también siempre verter el líquido al polvo en un dispositivo para mezclar y mezclar durante 40 segundos. Esto es lo que vamos a hacer en la práctica a continuación. Entre 40 segundos y 2 minutos es mi fase fluida. En ese momento tengo que meterlo a mi cofia que acabamos de hacer o a mi toma de impresión. Y después esperar 7 minutos para su endurecimiento. Durante los 2 minutos y los 7, alrededor de 5, hay que sacarlo para cortar excedentes y después que termine su polimerización en 9 minutos aproximadamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer o cuál es la técnica que vamos a realizar ahorita? Tomamos una impresión del estado inicial del paciente que ya hicimos, conservamos la impresión y ya les decía que es importante tener un silicón por condensación, por su dureza y estabilidad dimensional. Preparamos los dientes y aislamos los mullones con vaselina o aceite de silicona.
Ponemos nuestro dentadón en la fase líquida, quedamos que eran entre los 40 y los 2 minutos, 40 segundos y 2 minutos, lo que me da un tiempo bastante grande de trabajo y esperamos la fase plástica. Una vez estando en la fase plástica, retiramos para quitar excedentes y esperamos a su polimerización total. Posteriormente, u otra de las formas que podemos hacer es con costras preformadas. Con una cofia perfumada cambia la situación. Preparamos el diente, seleccionamos la cofia y la recortamos para hacer ajuste cervical, aislamos el muñón, rellenamos la cofia en la fase líquida con nuestra clicodentalón y esperamos la fase plástica para retirar de boca. Y al final vamos a pulir con instrumentos diamantados de grano grueso primero y después grado fino. Vamos a poner prepulidores de silicón y al último vamos a darle brillo con paños, ya sea paños de lana, perdón, paños de algodón y más bien con pasta para pulir de uso comercial. Llegando a este punto voy a dejar de compartir y vamos a ver, voy a compartir mi cámara y vamos a la segunda fase de la práctica. En lo que me preparo para la segunda fase de la práctica, me gustaría saber si hay preguntas, inquietudes y saludos del público. Claro que sí, con mucho gusto. Saludos de parte del doctor Bearo del IPN. Maestrazo. En Facebook, Jorge Morales dice saludos al gran equipo de Culser México. Vamos a tener a Jorge contestando todas sus preguntas comerciales en Facebook y aquí en GoToWebinar también vamos a estarlas contestando. Tenemos a Gustavo Cruz. Adrián Ramos nos dice buen día. Klaus Di Yufi, saludos desde Celaya, Guanajuato. Irma Delgadillo también nos manda saludos. Omar Reyes también nos manda saludos. Eduardo Mo, saludos desde Tampico. Demetrio Guarneros nos saluda desde San Pedro Cholula. Mita Oviedo también nos manda saludos. Desde Hidalgo, Elizabeth Gómez también nos está mandando saludos y tenemos la posibilidad de que bajen el folleto de Dentalón. A todos los que están en GoToWebinar pueden ir a donde dice documentos y ahí lo pueden bajar. Y a todos los que están en Facebook, también en los comentarios ya está la liga para poder descargarlo. Saludos a Susana Alba de Perú, que también nos acompaña. Susi. Junior Goncalves también, excelentes resultados con Meliodent y Dentalón y con trabajos más estéticos ocupando el sistema de pala Creactive, si es uno de los expertos. Antonio Pérez Asencio tiene una pregunta. Nos Okay. pregunta los megapascales de resistencia del material. Antonio, le estuve busque, que busque, que busque, que busque, porque sabía que me iban a hacer esa pregunta y no lo he encontrado. Te prometo buscar ese dato y dártelo. Doctor, también tenemos que agradecer muchísimo todas las fotos que vieron ustedes de esas placas hermosas de Meliodent. Las hizo un técnico que se llama Isaac Cárdenas y le damos muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Filiberto Morales. Dice, ¿cuando se retira para eliminar excesos, se deja polimerizar fuera de boca o se vuelve a colocar? Ok, lo vamos a hacer en la práctica. Yo lo dejo dentro de boca para que ajusten boca. Yo lo dejo dentro de boca. Pero es bien importante, uno, quitar una vez y retirar para la contracción. Y dos, siempre poner este separador de vaselina o mucha saliva. Hay que, para que no se nos pegue a estructuras adyacentes. Yo la respuesta lo dejo en boca. Lo vamos a hacer ahorita en la práctica. ¿De acuerdo? El doctor Roberto Pérez Moreno nos manda saludos desde Boca del Río. El doctor Claudio Esparza manda muchos saludos al equipo de Culser. Gracias, doctor. Gracias, don Claudio. A lo mejor él tiene el dato de cuánto es la dureza del dentalón. No lo he encontrado.
El doctor Carlos Surtis pregunta si hay una presentación más grande para laboratorio o es la única presentación en tamaño. Esa pregunta le voy a pedir a Gustavo que nos ayude a contestarla. Por favor. Hasta ahorita son las preguntas que tenemos. Perfecto. Entonces vamos a empezar con la práctica. Voy a cambiar mi cámara. Vamos a poner la otra cámara para ir a la práctica directa. ¿Ok? Entonces hemos pasado el ciclo y tenemos una impresión del estado de mi paciente, ¿no? Que íbamos a cambiar esa coronita. Por eso les digo que me encanta utilizar el silicón porque está muy ajustadito. Y de hecho la corona se quedó ahí, pero esta corona no la vamos a utilizar. Recuerden que esta era la corona que traía mi paciente. Entonces, ya que tengo el estado de mi paciente, en teoría yo hice el fresado, entonces tengo ahora cómo mi paciente está después del fresado. ¿Qué vamos a proceder? Como dice la técnica, tomo vaselina y vamos a aislar las estructuras alrededor del diente. Puede ser, como les comentaba, con la propia saliva del paciente. Si tiene una buena cantidad de saliva, puede ser la propia saliva del paciente. Si tenemos una cantidad de saliva disminuida, es importante ver previamente si el paciente tiene una buena cantidad de saliva y una buena calidad de saliva. Y lo podemos ayudar con una vaselina. Una vez que tenemos la vaselina, vamos a hacer la mezcla del acrílico dentalón. Uno, dos, tres, cuatro. Me encanta Dentalón porque tiene este gotero incorporado al frasco, de manera que yo no tengo que andar poniendo un gotero. Sin embargo, si eres de las personas que te gusta el gotero, viene con un gotero aplicador también. ¿Ok? A mí, mejor con el gotero, que ya viene incorporado. Y después, dice la teoría, incorporamos espolvoreando el líquido, el polvo, y mezclamos. Y aquí necesito que producción me cuente a partir de ahorita, por favor, 30 segundos. Me avisen cuando sean 30 segundos. ¿Qué es? Yo durante 30 segundos tengo que mezclar. 30 segundos de mezcla, producción, por favor. Y después que tengo la mezcla hecha, voy a esperar un minuto para que tenga yo el tiempo de mezclado y después quedamos que era el tiempo de fase plástica. Avísenme cuando tengo un minuto y medio, por favor. Voy a poner un temporizador con otro teléfono. En lo Se que acabaron pasa. Los 30 segundos, doctor. Pasamos los 30 segundos ya de mezcla. Cuando estamos entre 30 segundos a 2 minutos, que es la fase plástica, en ese momento podemos ya ponerlo en nuestro porta impresiones, bueno, en nuestra impresión, y llevarlo a boca. Lo tomamos y lo llevamos a la impresión que hemos hecho. Yo aquí procuro, desde la impresión, eliminar excedentes. Si veo que ya me está quedando demasiado material, lo pongo así y lo llevo a boca. Y ahí, por favor, por favor, por favor, por favor, otros me avisan cuando lleguemos a los 5 minutos de tiempo corrido. Por lo tanto, ¿qué hicimos en lo que pasan estos 5 minutos de tiempo corrido? Voy a cambiar un poco para aclarar muy bien el punto. ¿Ok? Hablábamos que tenemos 30 segundos de mezclado, luego de 30 segundos a 2 minutos de fase plástica, de fase líquida para llevarlo a boca, y esperamos entre 5 a 7 minutos para la fase elástica, que ahí es donde hago los recortes. ¿Ok? Como es un acrílico de baja reacción exotérmica, yo voy a poder sentir que no llega a más de 37 grados, 39 grados centígrados. Por lo tanto, es un acrílico que es muy amigable con la pulpa dental. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas en lo que pasan estos 5 minutos? Ok.
Nos preguntan, ¿en el agregado del polvo al líquido no es necesario pesar el polvo? Si lo hacemos, como dictan los canones de odontología, sí, es 1.2 mililitros, 2 gramos. Si tienes una báscula que te mida 2 gramos, sí, pero debe ser una báscula muy fina, muy, muy fina para que te mida solo 2 gramos. Entonces, generalmente esto sí lo hacemos un poco a, vamos a decirlo, al tantómetro. Es de las pocas cosas que hago en consulta al tantómetro. Muy, muy, muy poco pasa a poder medir 2 gramos de polvo. Nos escribe Alonda Reséndiz, manda saludos desde Hidalgo, desde Argentina, Quique Rodríguez, desde Argentina también manda saludos Elvira Victoria, la doctora Sonia López manda saludos desde Jerez, Zacatecas, Manuel Gracias, Meño gracias. también nos saluda y Enrique Gracias, Martínez manda saludos. Ya lo gracias. dijiste, pero vamos a repetirlo. La doctora María Luisa Barbosa pregunta, ¿qué temperatura tiene la reacción exotérmica? La principal característica de esta resina, porque no es un acrílico, es un resino, porque cambió la confección. Recuerden que ya no es polimetil metacrilato, tiene un butil ahí, ¿ok? Su principal característica es una baja reacción exotérmica de 39 grados máximo. Recuerden que Bock está a 37 grados, entonces realmente 2 grados más a la pulpa, en los estudios hemos visto que no le causa mayor reacción. Y al tener una baja tasa de reacción exotérmica, también tenemos una baja tasa de contracción, lo que me permitirá. El problema de los acrílicos, y a todo el mundo nos ha pasado, es que me distraigo, lo dejo en boca, me gana, se contrae y ya no sacas ese acrílico nunca. Hay que fresarlo. La gran diferencia de este dentalón es que al tener una baja reacción exotérmica, también tiene un bajo grado de contracción, lo que me va a permitir dejarlo un gran tiempo y es como diríamos comúnmente, si se me llega a pasar, como se contrae poco, sí lo voy a poder sacar. ¿Qué tiempo llevamos producción? Perfecto, nos faltan 1:45. Ok, voy a cambiar a la otra cámara y ¿Puedo quiero que o seguimos mande. con preguntas? No, vamos con preguntas, pero si no me va a ganar, Ah, no, entonces entonces vamos a esto y luego vemos preguntas. aquí quedó el material. Y aquí es donde yo lo cambio de aquí y lo llevo a boca para hacer el corte de los excedentes. Y luego lo vuelvo a poner en el mismo porta impresión para que se adapte bien a mi restauración. ¿Con qué corto? Ahorita vamos a ver con qué corto. Con un cúter a el margen. Una vez que corto los excedentes, lo vuelvo a dejar en boca para el proceso de termocurado final o autocurado final. Perdón, ahora sí, seguimos con las preguntas. Gracias, doctor. ¿En la fase que está en boca no es necesario retirar y colocar varias veces? No. Esa es la gran ventaja de este acrílico, que tiene una baja tasa de contracción y con hacerlo una vez es más que suficiente. Lo quité, recorté excedentes y lo volví a dejar hasta que se lleguen a los 10 minutos. Ahora pregunta el doctor Carlos Urtiz, ¿es conveniente meterlo a una olla de presión para polimerizar? No, porque ese es otro de las grandes. Vamos, todos los acrílicos, si lo meto en una olla, va a ser mejor, voy a tener menos acrílico residual, sí. Pero en este momento, como lo estoy haciendo, vamos a hacerlo de alguna manera directa y para ahorrarme tiempo, podría no meterlo. Lo que sí tienes que hacer es pulir, mandatoriamente. Ya se cumplió el tiempo, doctor, los ¿Los 10 cinco minutos. minutos completos? Sí. Al Y cumplirse los 10 minutos completos, ya terminó su reacción de autocurado total. Y voy a enseñar cómo quedó para el proceso. Cámara web high definition. Ok, acá. En este momento voy a pasar a la fase de cortar y pulir. ¿Con qué pule, doctor? Listo. Tenemos el kit que se llama
Signum Toolkit. Y tiene una fresa aquí que se llama Piccolo. Esa fresa es de diamante grado fino. Y con esa fresa de diamante de grado fino, vamos a pulir. Quitando los excedentes. Ajustando a mi margen. ¿Tenemos preguntas en lo que cortamos? Sí. Anel Cervantes. Ah, no, me dicen que ha salido. Ok, está bien. Ok, una pregunta. Dice, ¿esta resina es similar a la que se utiliza para hacer patrones para postes o cofias? No, nada que ver. Nada que ver. O sea, las resinas para postes o cofias, les llamamos, ahorita se me viene el término, pero no, nada que ver. ¿Puedes bajar un poquitito tus manos? Tiene un alto dureza, son mucho más duras, este es mucho más flexible. Dani, no vemos lo que estás haciendo, ¿podrías bajar un poquito tus manos? Gracias. Gonzalo Saldaña nos dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos, saludos desde Puebla. Nos pregunta, gracias, Gonzalo. El doctor Carlos Leopoldo, si es técnica indirecta. Ok, entonces, esta es técnica directa porque todo el proceso se hace en boca y solamente el pulido lo hago fuera de boca, no podemos pulir dentro. Uno, entonces, primero recorto excedentes y veo mi ajuste. Verifico que no se me haya quedado nada de acrílico dentro, que eso puede impedir que mi acrílico ajuste. Después de que he cortado excedentes, vamos a el pulido. En la presentación hablábamos de dos tipos de pulido. Dime, mija. Nos preguntan si se puede utilizar en técnica indirecta. Sí, también se puede usar en técnica indirecta, sí. Ok. ¿Qué les diría yo? Sinceramente, este acrílico se contrae muy poco y se calienta poco. Utilizarlo en técnica indirecta que haces en laboratorio te va a favorecer. Sin embargo, ahí yo lo utilizaría con un acrílico medio dente. ¿Me expliqué? Sí, puedo utilizar este y está diseñado para técnica indirecta. Yo utilizaría un medio dente para tener diferentes propiedades. Después de que utilizamos la fresa de diamante de grado mediano, vamos a utilizar el prepol. El prepol son fibras de silicón. Fibra de silicón de ladito, con poca fuerza. Recuerden que todo lo que es resina, todo lo que es acrílico, si le damos demasiada fuerza al pulido, quemamos los componentes de la resina o del acrílico y le matas el brillo. Entonces, la fuerza es poca para lograr brillo. ¿Este provisional ya no tiene que rebasarse para que ajuste? Si lo hiciste bien, no deformaste y diste los tiempos, mira el ajuste, no necesitas rebasarlo. Si se te llegó a reformar, no lo cortaste correctamente, etcétera, etcétera, si una serie de cosas que pudieron haber pasado, posiblemente tengas que abocardar y ajustar o rebasar. Si lo hiciste bien, no necesitaría rebase. ¿Ok? Y después nos dice la teoría que con pelo de cabra y una pasta para pulir, poca pasta, recuerden, no le pongan mucha pasta, de ladito, embarramos la pasta, pocas revoluciones y pulimos. ¿Puedes bajar un poquito tus manos? Gracias.
Doctor, mientras pules, la técnico Susana Alba de Perú nos dice, los acrílicos provisionales tienen un cambio de color. ¿En cuánto tiempo cambia de color de entalón o no cambia? Porque si no, el paciente no regresa porque queda muy bien. Ok, vamos a eso en la última parte de la presentación. Todos los acrílicos, todos van a tener un cambio de color. Ese cambio de color, ¿por qué va a estar dado? Por la ingesta de taninos en la dieta del paciente. Entre ¿Puedes más bajar tu mano? taninos, entre Gracias. más taninos ingiere el paciente, más rápido va a ser. Ahora, al hacer estos acrílicos especiales de Kulzer con libre de aminas y por la técnica que tiene Kulzer de estabilidad de color, no se tiñen tanto como otras marcas. Esto es una de las ventajas corporativas de Kulzer o competitivas de Kulzer. ¿Todos los acrílicos se van a teñir? Sí. Los de Kulzer, por ser libres de aminas, se van a pigmentar mucho menos. ¿Sí? ¿Qué Nos es lo que los puede pigmentar? Colutorios a base de clorexidina. Entonces hay que pedirle al paciente que no haga colutorios a base de clorexidina. Oye, doctor, pero es que mi paciente tiene enfermedad periodontal y necesito mandarle colutorio de clorexidina. Bueno, entonces sabes que se te va a pigmentar y hay que decirlo. Si tú esperas la reacción, al momento de que tú esperas la reacción y sabes que se te va a pigmentar, no tienes sorpresas. El problema de la odontología es cuando tienes sorpresas, cuando no sabes qué es lo que pigmenta y regresa pigmentado al poco tiempo. ¿Ok? Si sabemos que los colutorios de clorexidina lo van a pigmentar, evitemos en la medida de lo posible utilizarlo. Sin embargo, sabemos que periodontalmente hablando los podría necesitar. ¿Ok? Gracias. Ahora recuerden que si están en nuestro seminario en GoToWebinar, leemos sus preguntas luego, luego. Y si están en Facebook, nos tardamos un poquito. Por favor, sean pacientes. La doctora Estela Martínez nos pregunta, dice, veo que el provisional es muy delgado. ¿Qué tiempo en boca tiene de duración? Ok, vamos a hablar de generalidades de los provisionales. Ahí quedó. Brillo, ajuste, estabilidad. ¿Sí? Voy a dejar de compartir esta cámara y vamos a contestar esas dos preguntas. Ok. Voy a esas últimas dos preguntas. Denme 3 segundos. Los colutorios catiónicos y a base de clorexidina van a provocar mayores decoloraciones. Dos, todos los acrílicos per se, todos van a tener un, vamos a decirlo, cambio de color, dependiendo si son libres de aminos o no, que ese cambio de color sea más o menos. En el caso de Kulzer, al tener libre de aminos, el cambio de color es casi imperceptible. Sin embargo, es un acrílico, va a cambiar de color. Con respecto al grosor del acrílico, doctora, no te sabría decir cuál es el grosor mínimo. ¿Ok? Tolerable por el acrílico. Sin embargo, si puedes, si hiciste una buena preparación con buen, vamos a decirlo, grosor, para que te quepa tu capa de metal, si vas a hacer metal porcelana y porcelana, o si tienes por lo menos 1.5 de desgaste para utilizar un buen disilicato, zirconia, signum, lo que sea, debes por lo menos haber pesado 1.2 milímetros de espesor. Ese mismo espesor va a tener tu provisional y sí lo soporta. Está diseñado para soportar ese espesor. Entonces ya contestamos. Aminos, perdón, colutorios a base de, quedamos de ésteres catiónicos o de catiónicos y de clorexidina, van a alterar. Y por último, voy a dar el cierre del curso si no hay más comentarios. Cuéntenme. No, sí tenemos muchos. Ok, A ver. nos comenta el doctor Claudio Esparza que según recuerda en sus clases de materiales dentales, la resistencia a la compresión de los acrílicos dentales es de 75 megapascales, pero esto depende mucho de los rellenos inorgánicos y del tamaño de partícula. Digamos que Es eso nada correcto. más es en general. Ok, gracias, Claudio, siempre me salva. Nos pregunta el doctor Eduardo Villanueva, ¿puedo ocupar el insulating gel de Kulzer como separador?
No, el insulating gel es para separar yeso de las resinas. No está diseñado para ponerlo en boca. No. Rubén Lapa Trinidad nos manda saludos desde Perú. ¿Cuáles ventajas ofrece Dentalón contra los bisacrilatos del mercado? Pregunta Antonio Pérez. Ok, qué buena pregunta. Y bien aquí a la fase, venimos a cerrar ya el sistema. Los bisacrílicos de mercado son muy buenos. Tienen una baja, muy baja reacción exotérmica, menor que el dentalón. Están hechos en pistolas automezclantes de relación 10 a 1. ¿Ok? Estos bisacrílicos son muy buenos. ¿Cuál es la principal ventaja del dentalón contra los bisacrilatos? El costo. Este acrílico cuesta menos de la mitad de un bisacrilato. Esa es la principal ventaja, el costo, ya que en propiedades mecánicas los bisacrilatos son mejores. Y Bertín Parra en GoToWebinar pregunta cuál es el costo. Gustavo, por favor, mándaselo. Igual tenemos varias preguntas en Facebook con respecto al costo y Jorge Morales va a estar haciéndoles llegar las preguntas. Ahora, doctor, nos preguntan, ¿con qué material se recomienda cementar? Buenísimo. Por regla general, si vas a hacer adhesión, si vas a hacer adhesión, o sea, si vas a poner una restauración libre de metal, la cual la vas a cementar con un cemento resinoso dual de base adhesiva, ya sea que utilices cualquier sistema de adhesión de quinta, cuarta, séptima generación, la que sea, no debes de poner Eugenol en tus medios cementantes. Por lo tanto, y el acrílico también se ve afectado por el eugenol. Por lo tanto, todo lo que es fase adhesiva y acrílica lo debemos cementar con cementos libres de eugenol, que es el no eugenol. Hay muchísimas marcas en el mercado. Entonces, cementos libres de eugenol para el cementado de acrílicos y sobre todo si vas a hacer adhesión posterior. Doctor, ok, nos preguntan, ¿se puede hacer el efecto de meter y sacar antes de que endurezca? Lo repito, sí lo puedes utilizar y hacer. Eso de meter y sacar lo hacemos cuando tenemos un acrílico de alta reacción exotérmica y alta contracción. Entonces, como se va a contraer, yo necesito estarlo sacando y metiendo para que no se contraiga, para que se ablande tantito. Este acrílico, al ser de baja reacción exotérmica y baja contracción, no necesitamos estarlo metiendo y sacando. Si vieron, lo dejé 10 minutos y después lo pude sacar del muñón sin problema. Si hubiera sido un acrílico convencional, no lo sacas del muñón nunca. Esa es su principal característica. Nos preguntan también el doctor Demetrio Guarneros, la reacción exotérmica es proporcional a la cantidad preparada o siempre es de 39 grados? Siempre es máximo de 39 y tiene que ver con la mezcla monómero-polímero. No la cantidad, sino la mezcla. ¿Qué tanto más polímero, qué tanto menos monómero? Es con mezcla, no con cantidad. ¿La vaselina se coloca también en la boca del paciente? Sí. También Luis Enrique Ramírez dice muchas gracias por compartir con qué cementas el provisional, pero ya lo contestamos. Susana Alba dice que muchas gracias. Precio aproximado en México, pregunta Oscar Peñuelas. Jorge Morales le va a dar respuesta directamente en Facebook. José Olvera de Gante te manda saludos de Laboratorio y Clínica Olverdent. Gracias, saludos. Y pregunta Elizabeth Gómez, ¿qué marca es el kit de pulido? Ok, vuelvo a mostrar el kit de pulido. Se llama kit de pulido Tool Kit de Kulzer. Y sirve para pulir acrílicos y resinas de laboratorio. Créanme que es un excelente kit. Es de precio alto, pero vale la pena muchísimo. Sobre todo por el componente de silicón y los
prepulidores o pulidores de alta gama, que son de pelo de cabra, pelo de marta. En teoría, todo el kit bastante bueno. Culser Tool Kit de la marca Signum. Bueno, muy bueno. Doctor, nos vuelven a preguntar, y no sé si lo pudiéramos repetir, los tiempos de Okay. la... Voy a ¿Qué? poner ¿De la qué? presentación. Dice, Permítanme, por hola, otra favor. vez, 5 minutos y recortar 10 minutos es la polimerización completa. Sí, voy a poner la presentación para que quede más claro, si me permiten poner presentación. Sí. ¿Ya están viendo mi presentación? Sí. Ok. No es cierto, es aquí. Ahí está. Estamos compartiendo la presentación. Son 40 segundos de mezcla. Del segundo 40 a 2 minutos, la fase fluida. Ahí es cuando tengo el tiempo de trabajo para llevarlo a boca. Y después debo esperar hasta 7 minutos, que es la fase plástica. En estos 7 minutos, entre el minuto 2 y el minuto 7, o sea, 5 minutos aproximadamente. Lo voy a retirar como al minuto 4 para cortar excedentes. Lo regreso a boca y espero los últimos 3 minutos para la polimerización total. Doctor, nos preguntan en cuanto a su almacenaje y tiempo de caducidad. Pregunta Pablo Gamboa. Ok. Almacenaje. De almacenaje les puedo comentar. De almacenaje les puedo comentar que todos los productos de todas las marcas comerciales del planeta están diseñados para un almacenaje a 25 grados, ¿ok? Con una humedad relativa del 40, del 50%. Si estás a más grados y a más humedad, todos los productos sufren. Por lo tanto, siempre he recomendado y recomendaré que todo este tipo de productos los guardes en refrigeración. Eso aumentará, alargará, beneficiará tu almacenaje en largos periodos. ¿Ok? Y sus periodos de caducidad son bastante buenos, tienen bastante tiempo de caducidad, o sea, al ser una empresa, por ejemplo, este me tiene más de 2 años de trabajo. Perfecto, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Nos podría compartir cuánto sería el precio por provisional? Por ejemplo, el que acaba de hacer, ¿en cuánto se le cobra al paciente? Ok. Precio por provisional. ¡Wow! Básicamente, o rápido, utilizo 2 gramos y son 100 gramos. Voy. Dame 3 segundos, estoy haciendo el cálculo. Voy a hacer un anuncio comercial en medio del cálculo. Nos da para 50 provisionales. Lo que tengan, lo que les digan que cuesta, lo divides entre 50. Y creo que es mucho más de 50, ¿eh? La verdad es que 2 gramos se me hace muchísimo. Yo creo que utilicé 1 gramo o medio gramo. Entonces nos puede dar para provisionales como 100. Lo que cueste lo divides entre 100. Muy bueno. Ahora, ¿por qué el anuncio? Tenemos un curso de cómo calcular los costos. ¿Cuánto es lo que lo voy a vender a mi paciente dependiendo de tu costo hora sillón? Si quieres saber cómo calcular hora sillón, métete a Culser y espera estos cursos de cómo calcular hora sillón en el consultorio. Depende de tu hora sillón más el costo del material. Y el costo del material es lo que te haya costado entre 100. ¿Ok? El doctor Héctor Hernández nos dice excelente presentación, muchas gracias. Y Gracias. creo que ahora sí ya leímos todas las preguntas, con excepción de las de precios, tenemos mucha gente preguntando, pero bueno, ya tenemos a los vendedores que les van a dar esa información, Dani. Si gustas compartirlos. Vamos a cerrar. Quedamos las 3 cosas. Voy a compartir pantalla. Voy a cerrar las conclusiones y después nos vamos con los vendedores. ¿Ven mi presentación? Conclusión. Quiero presentar esto. Ok. Conclusiones.
El precio de este acrílico contra las resinas bisacrílicas es la mitad. Son mejores las resinas bisacrílicas, no digo que no, simplemente este tiene un muy buen valor de precio-desempeño por tener una baja tasa de reacción exotérmica y de contracción. Y tiene muy buen pulido. Y recuerden, lo que nos da el pulido es la estabilidad dimensional y el evitar los monómeros residuales. Entonces, dos recomendaciones para cerrar. Utilicen siempre Optosil, un silicón por condensación para tener estabilidad dimensional en tu toma de impresión y pulan. Eso es lo que nos va a dar provisionales bien ajustados y de buena estabilidad dimensional a largo plazo. Con eso nos despedimos. Si te gustó, dale like, compártelo. Sigo en nuestras redes sociales, CoolSer México para Instagram, Facebook y Twitter y en el canal de YouTube, CoolSer Latinoamérica.